¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches, buenos días o buena sea la hora en que nos están escuchando. Esto es Por la Banda de la Liga MX. Vamos a empezar con todo para hablar de de lo que aconteció en la jornada número 7. Antes de empezar, pues saludaremos al buen Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué, ya te vas de vacaciones por el parón de la liga? Eso estaría bueno, pero pues no, porque hay cosas que checar. Y pues aquí se jugó la jornada 7, pero también se jugaron 3 partidos que faltaron de la jornada 5. Entonces, pues hay bastante información. Exactamente, pues si quieres empezar ahí con, bueno, así que desde el principio para que ya la gente vaya escuchando qué onda con esto y no nos atoremos ahí con la información. Perfecto, pues comenzamos desde el principio, que vamos a checar los juegos que se jugaron a media semana, que eran de la jornada 5, en donde Toluca le gana 1-0 al Monterrey. Sorpresivamente, el Toluca empieza a reaccionar. Luego, los zorros del Atlas allá en la Corregidora le ganan 2-1 a los Gallos del Querétaro, y los Tigres también ya empiezan a reaccionar ganándole 3-2 ahí a estos Santos Laguna. Ya para lo que fue la jornada número 7, el Bravos de Juárez le gana 3-1 al Mazatlán ahí en el derbi de los equipos. Ay, ¿cómo era Los el usurpadores. Usurpadores, exactamente. Y pues ahí el Lobos BUAP verde le gana al Mazatlán morado, digo, al Morelia morado, 3-1. Luego el Puebla le gana 3-0 a los Xolos de Tijuana. Bueno, eso es hasta el momento, porque por ahí salió una nota de que pues chance y pierde el Puebla en la mesa. Y en el siguiente partido, León empata ahí frente a los Rayos del Necaxa con Golín, con autogolazo incluido. Déjenme decirlo, porque qué cabezazos aventó el defensa de los Rayos del Necaxa. La neta estuvo bien chido. Y ya en el siguiente encuentro, el Santos le gana 2-1 a estos Pumas, que parecen unos lindos gatitos. Luego el Tigre, el Chiquitigre, comió chicken, porque ganó 5-0 ahí frente a los Gallos Blancos, que ya como que ya está desinflando el gallito. Luego en el Clásico Joven, pues el América refrenda su paternidad enfrente de la Máquina, ganándole 3-2. Luego otra goleada, ahí 5 chorizazos para el Tuzo, porque los Diablos Rojos del Toluca le ganan 5-0. Luego el Monterrey le gana de visitante a las Chivalácticas 2-1, ahí con una marcación, pues, cuestionable del árbitro. Entonces, pues por ahí con todo y eso, pues ganan los Rayados. Y en el último encuentro, pues los del Atlético de San Luis andan ganando, andan bien, y esta vez le ganan 2-0 a los Zorros del Atlas. A los zorros del Atlas, sí, exactamente, Carlos. Pues sí, digo, ahí, bueno, tocabas el tema del Puebla, pues puede ser que se los quiten los 3 puntos, pero a final de cuentas, bueno, ya son esas cosas que a veces no entiendo, y pues ni modo, así está el reglamento, y pues no porque haya estado una persona además del cuerpo técnico en la cancha, pues ya significa que con este güey ya van a tener todas de ganar, o los va a inspirar más para poder meter los goles, entonces. No, no, no entiendo, Carlos. Pero pues las reglas ahí están, y sí dice que está dentro de lo que dice de la alineación no permitida. Y pues bueno, eso ya mejor lo vamos a andar ahí ahondando más cuando sea el programa de Mi Sentir Franjiazul. Exactamente, Carlos. Y ya con respecto a los que decías de Tigres, los Chiquitigres peleando ahí contra estos gallos, pues yo no siento que se estén desinflando. Yo creo que los dieron un cachetadón y los regresaron a la realidad ahí al Querétaro. La verdad estaba jugando bien, le estaban echando ganas, pero pues yo creo que llega un momento en el donde dices, pues esas cosas ya no pueden, o no, ¿cómo sería? Pues como que se acaba, ¿no? La mística, el estar ahí con la agüita del Space Jam, porque pues sí venía de hacer mucho, pero pues bueno, ahorita le dio una zangoloteada bien gacho al Tigres, y te digo, yo creo que los regresan a la realidad.
Y ya con lo que corresponde al del Cruz Azul contra el América, te digo que esos partidos a mí como me da coraje cuando gana el América, y más cuando un jugador como Julián Quiñones, que la neta era yo su fans, la neta, jugadores que llegan al América empiezan con una prepotencia y una soberbia exagerada, la neta. Todo lo que yo había hablado bien de Julián Quiñones con este partido contra Cruz Azul, la neta, pues me deja decepcionado. O sea, juega muy bien, pero ya se le subió. Bueno, pues también siento que se meten en el personaje ahí que, pues bueno, fue creado de que el América sea el equipo más odiado del país, y yo creo que hasta los mismos jugadores entienden y saben que a qué equipo están llegando. Entonces yo creo que eso hace que saquen esa soberbia que, pues a muchos aficionados como nosotros, pues nos cae mal y no nos agrada, pero pues también es parte del juego, por así llamarlo. Sí, se entiende, Carlos. Digo, ahí está el Piojo Herrera cuando fue técnico. Ahí está ahorita el Cabecita también cuando llegó a con el América. Y muchos, muchos, muchos jugadores. Pero ha habido jugadores, por ejemplo, Jonathan Dos Santos, que este cuate siempre se ha mantenido al margen, siempre ha hecho su chamba como debe de ser. Y para nada yo lo he visto que tenga situaciones ahí de este tipo como las de Julián. Y la verdad, eso a mí me gusta. Porque a final de cuentas son jugadores que llegan al equipo más odiado de México, pero saben a qué llegan, a hacer fútbol, no a hacer polémica. Y Julián Quiñones se metió a hacer polémica. Y por eso yo ya no soy un fiel seguidor de Julián. Bueno, pero es que no, ahora sí que lo que importa no es lo que a ti te guste, sino lo que le gusta al aficionado americanista. Y desgraciadamente esas actitudes a muchos americanistas les agrada, las festejan, y pues ya que te digo, o sea, es parte de la esencia de ese equipo, desgraciadamente. Sí, Carlos, y nada más, pues bueno, recuerden por ahí que ahí estaba un, ¿cómo se llama? Ahí se me fueron, un Jesús Molina, un, el que bailaba todo tullido, ya se me fue el nombre ahí Ay, del no me acuerdo, América. pero sí, hasta lo estoy viendo aquí bailar tullido en mi mente. Exacto, que cuando salen del América, esas cosas que traen ahí, en el cerebro de superioridad, en otros equipos no se los perdonan y la gente no lo soporta. Entonces, nada más que se acuerde de eso. Está bien, está bien. Pues no sé si quieres agregar otra cosa, Joro, de los partidos, o ya mejor vamos checando cómo anda el Kama Sutra del fútbol mexicano. Pues vamos checando, Carlos, porque la verdad, pues sí, me sorprende lo que está haciendo el Atlético de San Luis, también me sorprende lo que está haciendo Bravos, y pues me sorprende la desinflada bien cañona de las Chivas. Ok, perfecto. Pues sí, lo andas ahí mencionando bastante bien. El Atlético de San Luis va en primer lugar con 16 puntos, 5 partidos ganados, un empatado y uno perdido. La neta, ¿qué está pasando ahí con el San Luis? Ahí, yo creo que a ellos les pasaron el agüita de Space Jam. Luego, en segundo lugar, vienen los Chiquitigres con 14 puntos. En tercero, también con 14, está el Juárez. Luego en el puesto 4, las Chivalácticas con 13 puntos. Luego en el quinto con 12 unidades está el Toluca. De ahí viene el América en el puesto número 6 con 11 puntos. Mismos puntos que tiene el Santos Laguna, pero está en el puesto número 7. En el octavo está el Monterrey con 10 unidades. De ahí vienen dos equipos con 9 puntos, que son Atlas y Pumas, que están en los puestos 9 y 10 respectivamente. En el 11 está León con 8 unidades. De ahí viene tu Pueblita con 12 puntos, con 7 puntos en el puesto número 12. En el 13 también con 7 puntos está el Querétaro. En el 14 está el Mazatlán con 6 unidades, menos unidades que tiene el Pachuca, que está en el puesto 15. La neta, qué raro ver al Pachuca en esas alturas de la tabla. Luego en el puesto 16 están los Cholos de Tijuana con 5 puntos. En el 17 el Frustrazul está en el puesto 17 con 4 puntos. Y en el 18, en último lugar, están los Rayos de Rondamón con 3 unidades. Pues sí, Carlos, digo, es feo, como lo acabas de comentar, ver hasta el Pachuca hasta abajo, pero pues yo creo que, bueno,
No que se lo merezcan, porque a final de cuentas están jugando con muchos chavos ahí que están buscando un lugar en el fútbol nacional, fútbol mexicano y en el extranjero. Pero creo que ese cambio de generación en el Pachuca sí se dio muy drástico. O sea, dejaron ir jugadores muy importantes, prácticamente toda la base que fue campeón ahí con este equipo, lo vendieron para darle oportunidad pues a la gente joven, ¿no? Empezar, pero sí fue como una podada, pero como que le llegaron a la tierra y se están escarbando bien gacho, porque sí les está costando mucho trabajo. Ojalá y pronto pase un torneo, yo creo, y pues estos jugadores que están ahorita pues puedan consolidarse y darle la vuelta a la página y volver a hacer lo que es el Pachuca, que pues bueno, a veces no ha estado tan bien, pero no había estado tan mal como ahorita. Sí, exactamente, y hace unos días estaba yo leyendo una nota en donde entrevistaron ahí a Jesús Martínez, y pues parece que quieren deshacer del Pachuca. Entonces, pues quién sabe, no sé si a lo mejor por ahí va lo que mencionas, el rescatar lo más que se pueda de ganancias de este equipo ahorita que lo tienes, y pues venderlo y pues echarle todo ese dinero al León después, quién sabe. Pues, ajá, tú también habías escuchado esa nota, pero la verdad yo lo dudo, Carlos. Hay más infraestructura en Pachuca que en León. Ok, sí se pudiera entender que el aficionado está más metido con... Bueno, los aficionados de León están más metidos con el León que los aficionados de Pachuca. Pero yo creo que la infraestructura que trae Pachuca no se le compara a ninguna otra, y no creo que lo dejaran ir. O sea, a final de cuentas, ahora tú le preguntas a un chavo de nuevas generaciones que siga el fútbol mexicano, yo te puedo asegurar que un 50-60% de los chavos van a decir que quieren irse a Pachuca por la oportunidad que hay de estudiar en la escuela del fútbol, poder tener las posibilidades de debutar en el fútbol mexicano en primera división, como lo han hecho muchísimos jugadores del Pachuca. Entonces no creo, la verdad, no creo que por ahí vaya la cosa. Digo, yo siento que hay más de fondo en cuanto a lo que pueden mantenerlo en Pachuca que deshacerse de todo y decir, ah, pues ahora ya me voy, nada más me enfoco a León. Yo creo que sería más fácil deshacerse de León que de Pachuca. Sí, claro, como dices, toda la infraestructura que ya tienen allá, la verdad es que quien quiera comprar el Pachuca pues va a necesitar una muy, muy, pero muy buena lana para poder comprar todo lo que es Pachuca, y pues está canijo. Digo, ahí está la nota, pues solamente el tiempo dirá si va a pasar esto o de plano nomás fue como una especie de rumor. Ajá, sí, eso sí, hay que esperar, hay que darle tiempo al tiempo, pero sí te digo, yo creo que hay más ingresos por otros lados que por lo que te pueda dejar la gente con asistir a un partido. O sea, desde que pagas la colegiatura, hay gente que paga la... que bueno, que está becado en la escuela del fútbol, pero hay gente que tiene que pagar la mensualidad, pagar el alojamiento. Es mucho dinero también lo que se maneja ahí, y yo creo que es mucho más ese dinero que entra que lo que caen en entradas en el estadio. Pues sí, eso sí, y pues vamos a seguirle mejor ya con la información. Pues Coro, cuéntanos cómo anda la tabla del pago de multa. El pago de multa, sí, Carlos, ahorita te cuento súper rápido porque me estaban llamando mensajes del más allá, no, ¿verdad? Me estaban llegando llamadas de ahí del presidente, pero ya le dije que me aguante y que estoy grabando y no puedo hacerle mucho caso. Entonces me quitó aquí la tabla, pero ya te la cuento así súper rápido. En el último lugar pues sigue el Tijuana, ahí con un coeficiente de .9459. Tiene 70 unidades. Arribita está el Mazatlán, que tiene 71 unidades. El coeficiente es de .9467. Si se le hace a los Cholos ganar en la mesa el partido, pues ya le estaría dando la vuelta ahí estos mazatlecos. En el lugar número 16, el Necaxa sigue cayendo ahí pues estrepitosamente, caída libre, 79 puntos en coeficiente 1.0533. Y después ahí están los Pumas en el lugar número 15 con 84 puntos, y van con un coeficiente de 1.120.
Oh, pues ya se están empezando a meter esos Pumas. Pues hay para los que decían que todavía se veía un poquito lejano, pero poquito a poquito, pues ahí andan ya pisándole ahí a los puestos de pago de multa. Vamos a ver qué sucede. Digo, todavía falta el otro torneo. Y sí, el Necaxa, pues anda en caída libre. La neta, yo creo que es uno de los fuertísimos candidatos para pagar multa. Exactamente, pues sí, yo creo que sí, la verdad está, pues lo que son todos los que están metidos, pues yo siento que sí, sí pueden, pues pagar, ¿no? Digo, pues a lo mejor salvaría a los Pumas más o menos, pero lo que es Tijuana, Mazatlán y Necaxa, yo creo que ya no salen. Sí, y ahí tendríamos que ver qué sucede con Querétaro, porque pues es el que tiene el coeficiente más volátil. Entonces, digo, ahorita no había aparecido, pero de que ha perdido, pues ya como que de nuevo anda ahí merodeando. Pues eso sí, exactamente, Carlos, pero bueno, yo aquí en lo que es la primera, cuando son equipos que ya, bueno, ahorita que estamos viviendo esto, ¿no? De que pagan multa y se les formatea en los puntos y todo el show, pues ya tienen la experiencia, ¿no? Es raro, a menos que te llames Bravos de Juárez, que hayas repetido dos veces, pero de ahí en fuera, pues bueno, o que te seas Mazatlán, o seas Tijuana, que también igual como que nomás no se les da esto del fútbol, pero yo siento que Querétaro está, sí, sí puede alejarse, no, no creo que vaya a pagar otra vez multa mayor. Pues sí, pues a ver qué sucede ahí en esta situación. Y pues ahora no vamos a decir qué partidos vienen para la jornada que viene, porque pues como va a haber fecha FIFA, entonces pues ahí se los dejamos en el tintero, ahí para que aguanten el próximo video, ahí con la previa de lo que ya sería la jornada número 8. Exactamente, Carlos. Mejor los invitamos a que vean el próximo video por la banda de la selección mexicana, donde ya por fin se va a estrenar el Jimmy Lozano como técnico titular. Y pues hay varias novedades ahí en la selección. Entonces, láncense para el otro video. Exactamente, chéquenlo ahí si lo están viendo este video el día que está saliendo, que es martes. Bueno, pues aguántense un día porque el video de la selección mexicana va a salir el miércoles. Y si ya lo están viendo el miércoles, pues seguramente ya está el video ahí de la selección mexicana. Entonces, pásense cuando terminen de ver pásense al otro video, pues para que estén bien enterados ahí de lo que sucede también con la selección mexicana. Exactamente, Carlos. Pues ya que estoy hablando, de una vez me la robo y me empiezo a despedir, dejándole su abrazote virtual a toda la gente. Y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver. Nos vemos, bye. Gracias, Foro. Gracias, amigos. Y ya saben, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que sepan en qué momento estamos subiendo nuestro contenido. Déjenos sus likes en todos nuestros videos para que YouTube pues, nos ande promocionando más dentro de la plataforma y podamos llegar a todavía a más gente. Y algo bien importante, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales que les vayan apareciendo, porque esos comerciales a nosotros nos ayuda a mantener el canal a flote. Y pues ahora sí, yo también ya me despido. Yo soy Carlos y ya se las sábanas. Ahí les encargamos el changarro. Cierran y apagan todo porque esto fue Por la Por la banda. Banda.